Muy buenos días, queridos amigos televidentes. Empezamos ya Viva Mejor el día de hoy y vamos a tratar un tema sumamente interesante, que es la cirugía posbariátrica. ¿Cuándo debemos realizar esta cirugía? Generalmente, ya lo hemos hablado aquí en este programa, pues cuando las pacientes tienen algún, o los pacientes tienen o padecen síndromes metabólicos. Una cirugía que ha servido para contrarrestar la hipertensión, la diabetes en estos pacientes, pues que obviamente tienen una obesidad mórbida. Después de que se realizan esta cirugía, obviamente van a necesitar otra cirugía, en este caso ya plástica y estética, pues para poder volver a poner todo ese tejido sobrante en su lugar. Y de ese tema vamos a tratar el día de hoy con el doctor Vallejo, quien nos visita y a quien voy a presentar luego, un destacado médico ecuatoriano que ejerce en Brasil y hace este tipo de cirugías. Así es que yo los quiero invitar para que ahora vean una nota que tenemos acerca de este tema tan interesante que vamos a tratar el día de hoy, y después volvemos con ustedes y les presento al doctor Vallejo. Así es que vamos con la nota, por favor. La lipectomía o cirugía reconstructiva posbariátrica consiste en la reducción del exceso de piel y grasa redundante debido a la expansión masiva de los tejidos y la pérdida de elasticidad. Esto tras una pérdida de peso masiva por dieta y ejercicio o bien por cirugía bariátrica. La piel redundante puede estar localizada en el cuello, las mamas, los brazos, el abdomen, la espalda, los glúteos y los músculos. Este exceso de tejido da lugar a una distorsión de la forma corporal que se va agravando con la edad y que puede producir alteraciones psicológicas. El objetivo de la cirugía es la reducción del tejido sobrante a través de cicatrices que se mantengan escondidas bajo la ropa interior en la medida de lo posible. Todo paciente antes de la intervención debe ser evaluado clínicamente y con exámenes de laboratorio que incluyen análisis de sangre, ecografía, interconsulta y pase operatorio de médico tratante siempre es requerida. Si el paciente adolece de cualquier patología en tratamiento, como por ejemplo diabetes, hipertensión, entre otros. Evaluación y consulta preanestésica, días antes de la operación, informando el plan quirúrgico al anestesista. Terapia preventiva anticoagulante programada, con medidas mecánicas y farmacológicas, profilaxis antibiótica y preparación de la piel. Muchas gracias por su sintonía, queridos amigos televidentes. Voy a presentar ahora a nuestro querido invitado, luego de haber visto esta excelente nota que hemos preparado para ustedes. El doctor Osvaldo Vallejo Pérez es cirujano plástico, graduado en la Universidad Estatal de Guayaquil. Tiene su especialidad en cirugía plástica de la Universidad Estatal de Campinas, UNICAMP. Hizo su posgrado en cirugía plástica en la Pontificia Universidad Católica de Campinas, miembro del cuerpo clínico de varios hospitales en Sao Paulo, Campinas, cónsul honorario de Ecuador con Brasil y miembro de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica. Doctor Vallejo, es un gusto y un honor para nosotros tenerlo aquí el día de hoy con su vasta, que comparta con nosotros su vasta experiencia, pues, y podernos también maravillar con todos estos casos que hemos, que usted nos ha traído el día de hoy y que ya más o menos he estado revisando, increíbles. Así es que quiero que por favor nos dé, hablemos de toda su experiencia en estos pacientes, más que nada, que como bien dijo la nota, tienen a veces esa guerra, esa lucha más que nada psicológica, ¿no? Claro. Porque han padecido mucho, usted sabe, pues un síndrome metabólico, esa obesidad mórbida, que eran diabéticos, que eran hipertensos, que deciden someterse a esta cirugía bariátrica, porque tomar esa decisión es una decisión importantísima en la vida de esos pacientes, y después pues ver cómo les va sobrando, por así decirlo, la piel, ¿no? Y ahí viene usted como artista. Coméntenos, doctor, algo acerca de su experiencia. Primero quiero agradecer por la invitación, porque realmente venimos para visitar esporádicamente a la familia. A la familia, claro. Y tuve esta honra de ser invitado a un prestigioso
canal. Y realmente, nosotros hoy en Campinas, en Brasil, somos pioneros en estas técnicas. Ah, qué bueno. Porque normalmente son cirugías muy grandes. Así es. Y de algunas horas, ¿verdad? De muchas horas, sí. Entonces hoy vemos la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica impone más o menos en el mundo sus criterios. Es que Brasil es un referente importante en el tema de cirugía plástica a nivel mundial. Hoy, ¿verdad? Brasil es uno de los países que más se han destacado. El que tiene el mayor, creo que, estándar en calidad y en resultados. En resultados. ¿No? ¿Y por qué? Porque por el número que tenemos de pacientes, podemos hacer cirugías rápidas, pero con resultados extremadamente buenos, porque tenemos que trabajar mucho con la parte psicológica del paciente. Así es correcto. A veces el paciente se ha pasado 30 años engordando y un detalle muy importante, doctora, queridísima colega y amiga, nosotros tenemos que focalizar muy bien esa parte de someterse a la cirugía. Es correcto, por eso yo le decía... Anoche yo tuve la suerte, coincidentemente, de ver un colega de de mi época. Okay. Nos graduamos hace, no les voy a decir la edad, treinta y tantos años. Estamos jóvenes, todavía estamos jóvenes, sí. Doctor. No, esperen, operémonos ahora, por favor. Claro. No es bien así. La cirugía tiene que ser preventiva. Claro, o sea, no esperar que se caigan, por así decir, los tejidos, sino ya con tiempo irlos Y lo más importante es que tiene que estar preparada la mente. Correcto. La mente. El mayor número de insucesos, tanto en la cirugía bariátrica como en la cirugía postbariátrica, es porque el paciente viene en el impulso. Okay. Pero no es eso. Tienen que pensar que existe una alteración total de todos sus órganos, así es. De todos sus órganos. El corazón disminuye de tamaño, así el riñón, el pulmón, las vísceras, todo se altera. Entonces, tienen que pensar si realmente ya están preparados. Por supuesto, como usted lo ha mencionado, todos los problemas renales, pulmonares, cardíacos, venosos incluso. Venosos. Y lo que más importante, la función del páncreas. Correcto. ¿Okay? Entonces, en el aporte de insulina. En el aporte de insulina. Por eso existen los dos tipos de técnicas. Así es. Para retirar una parte del estómago o retirar una parte del estómago más una parte de intestino. Pero eso les digo y les pido por favor, crean en Dios, crean en una fuerza máxima, porque eso les va a ayudar. Claro. O sea, a lograr algo que de pronto durante muchos años no se pudo lograr. Claro, eso es importantísimo. Y que a medida que engordan van acaparando más complicaciones. Más complicaciones. Así, ¿no? Entonces, yo respetando, soy católico, pero no es por eso que el hindú, el musulmano y todas las religiones, o adorar al sol, o creer en este vaso. Tenemos que tener una fuerza que nos ayude a mantener eso. Porque nada un equilibrio, es claro. Milagro eterno. Así es. Nada es milagro eterno. Uno de los problemas mayores que se ve, por la experiencia que tenemos, en cinco años, doctora, si ustedes no se toman un poco de autocariño, de autoestima superior, en 5 años a veces vuelven a engordarse en un tamaño superior. Y hay un detalle importante. Mucha gente dice,
Me operé y no me ayudó. Ajá. Mi vecina se operó y se engordó otra vez. No. Todo resultado es benéfico. Por supuesto. El problema que uno debe pensar, que si no se hubiese operado, malo que estaba engordado, se engordado, sería la suma de los dos. De los dos, correcto. Entonces. Correcto. No, y para que estas cirugías tengan éxito, es muy importante el apoyo psicológico, ¿no? Posterior, el apoyo psicológico. Anterior a la cirugía y después de la cirugía. Principalmente. El soporte. Principalmente anterior. Claro. Anterior. Porque gracias al buen Dios, a la buena vida, tenemos un espejo. Y el espejo es nuestro mejor psicólogo. Así es. Es nuestro mejor remedio. El que nos dice la verdad todos los días. Nos vemos en el espejo. Nos vemos en el espejo. Por eso que, pero para prepararse, sí necesitamos eso. Entonces, por ejemplo, opérense. Yo les recomiendo que se operen. Pero háganlo así. Un control de la mente antes. En Brasil sucede la misma cosa. O sea, ya van preparados a esta cirugía y después de esta cirugía, obviamente, tienen que hacerse la cirugía correctiva. Tienen que hacerse la cirugía. Doctor, yo con eso quiero quedarme en este bloque porque vamos a tener que irnos a un corte para después hablar más acerca de este tema que es muy interesante y que quiero que nuestros amigos no se lo pierdan. Así es que los invito a que nos sigan, que no se despeguen de su televisor porque después del corte regresamos con algunos mitos y verdades y hablar más acerca de este tema tan interesante que es la cirugía posbariátrica. Ya volvemos con más. Estamos de regreso, mis queridos amigos, hablando acerca de la cirugía posbariátrica y tengo algunos mitos que voy a tratar de, que mejor dicho, que vamos a tratar de que el doctor Vallejo nos lo resuelva. Estoy segura que así va a ser. Doctor Vallejo, el primer mito que tengo es, ¿una abdominoplastia le hará perder peso al paciente? Todo lo que uno piensa y yo tengo pacientes que, por ejemplo, han tenido miedo de la cirugía bariátrica. Ajá. Y vuelvo a hablar mucho. Yo hablo mucho de la autoestima, de la confianza médico-paciente. Correcto. Yo he tenido pacientes que haciéndoles abdominoplastia y haciendo los senos y una lipo, han perdido hasta 40 kilos. ¡Wow! ¿Kilos? Que eso nos da más o menos como 80 y... algo de libras. Y 8 claro. Libras. Ajá. Sí. Entonces, eso es lo importante. Porque usted pierde medidas, porque pierde peso, uh-huh. Y lo más y importante... eleva la autoestima, pues... Usted lo ha dicho. Vamos a ver fotos suyas, o sea, fotos de pacientes suyos en el próximo bloque. Claro. Que yo cuando las vi me quedé, wow, o sea, el antes y el después es espectacular. Es espectacular. Entonces, esa paciente que hemos visto allí, pues obviamente verse cómo era antes y ver cómo quedó, es un cambio rotundo. Es un cambio. Vamos a compartirlo con ustedes, sí, mis queridos amigos, después. Pero claro, lo que usted dice es verdad. La autoestima en ese paciente es lo que más logramos elevar, ¿no? O sea, por eso es muy importante. Su confianza, así es. Muy importante. Uno tiene que, independiente del tipo de paciente, tenemos que entregar tres cosas. Seguridad. Tamaños, formas y cicatrices. Ajá, ok. Ese es un buen resultado en cirugía plástica. Cuando ustedes se hagan un procedimiento. Volvemos a la situación de posbariátrica. Nosotros, yo principalmente, insisto mucho en que no puedo operar mi paciente antes de los 15 a los 18 meses. Okay. Es la época en que se estabiliza el peso. Okay.
O sea, un paciente que fue sometido a una cirugía bariátrica, no es recomendable que se haga la cirugía estética después de un año y medio. Antes de un año y medio, no. Okay. Eso son estudios porque el organismo se está readecuando. Tiene que reestabilizarse, claro, tiene que estabilizarse. Entonces ahí sí, le hacemos la propuesta. Okay. Y ahí sí podemos ver cuál es la mayor necesidad. Okay. Entonces ahí sí, lo podemos hacer el abdomen, lo podemos hacer los senos, pero ¿qué sucede? Hemos tenido muchos problemas con los pacientes porque nosotros somos redondos. ¿Y qué hacemos? Operamos la parte frontal. Ah, correcto. Pero las laterales. Nos olvidamos. Nos olvidamos y la espalda. De atrás también, claro. Nos olvidamos más. Entonces, más o menos hace unos 3 años, o 4 tal vez, comenzamos a darnos la vuelta, a entender que el paciente es una cosa redonda. Entonces, tenemos que operarlo. Adelante. Por delante, así es. Y por las laterales y en la espalda. Correcto. Entonces, a eso nosotros le llamamos cirugía 360 grados. Y eso lo hacemos tanto en el abdomen como le ponemos unas prótesis. A las mamas. Le sacamos el exceso de piel. Y como existe doblas atrás, ¿sí? Los rollitos, nos damos la vuelta también. Entonces, prácticamente le dividimos al paciente en tres partes. Ok, y eso lo hacen en un solo tiempo, doctor. Eso, ¿en una sola nosotros cirugía lo hacemos, o son algunas cirugías? Nosotros lo hacemos eso en un solo tiempo. Okay. La única cosa que no hacemos es brazos. Ok, ni piernas. Ni piernas. Eso sí lo hacemos en un segundo tiempo. Ok. Porque necesita apoyarse. Por supuesto. Necesita andar, entonces. Más por eso. Y es un poco doloroso, ¿no? ¿O no? Las cirugías en sí, yo tengo hoy más o menos unas 1,500 pacientes en esa situación de cirugías combinadas. Okay. Algunas inclusive con rostro, párpados y nariz y cuello junto, porque también toda la piel del cuello ha perdido el volumen. Oh, por supuesto, se cae. Claro, lógico. Pero que era antes la papada. La papada. Entonces tengo más o menos unos 1,500 casos de esos en esos últimos. Y han visto la necesidad de posponer a un segundo tiempo brazos y piernas. Es lo que yo lo hago. Sí, yo también considero que es necesario. Pero en esa experiencia yo les digo, nosotros, aparte de médicos, somos escultores. Por supuesto. ¿Ya? Son artistas ustedes, los cirujanos plásticos. Y por ejemplo, los cientistas, los científicos, los médicos que estudian, ellos nos dan las facilidades de un buen analgésico, de un antibiótico. Claro. Yo, como les digo, soy un médico, ya me considero, a pesar de tener una mentalidad joven, de tener mucha habilidad para este tipo de cirugías, pero tengo algunos principios de la época de mi formación. Para mí todavía el antibiótico, el antiinflamatorio y el analgésico, yo sí lo utilizo frecuentemente. Profilácticamente. Inclusive. Claro, claro que sí. En Brasil, muy pocos médicos lo hacen eso. Pero yo me he dado cuenta que con este, el paciente no sufre. Él lo tiene cubierto. Le tengo cubierto. Y la formación de líquido llamado seroma ha disminuido mucho. Claro. Entonces, y es que la recuperación. Se pueden hacer inclusive después tumores, pues, ¿no? Claro, se van. Complicar la cirugía. La cirugía. Entonces, por eso lo hacemos en esa forma. Tengo pacientes en que hoy estamos haciendo nuevas técnicas en el abdomen, porque yo no hago una técnica que muchos colegas lo hacen, que lo cortan hacia adelante y le sacan un pedazo y le queda en forma de una áncora. Y le digo, pero si usted se ha hecho por videolaparoscopia con algunos puntos, ¿cómo se puede quedar con la cicatriz así? Claro.
Pero era ese el problema, y es el problema de quien no tiene habilidad o coraje para hacer los 360 grados. Y es que, claro, para eso no solamente se necesita la habilidad, sino también los conocimientos y estar actualizado en estos tipos de técnicas. Porque con eso usted lo, no solamente maneja la parte de flacidez, cómo se lleva toda la flacidez de las piernas, del glúteo, le levanta, entonces es fantástico. Vamos a ver esas fotos después que nos va a presentar. Mi querido doctor, tengo un segundo mito que me dice, como ya bajé de peso, ¿puedo comer lo que quiero? Ay, ay no. No, no, hay que cerrarse un poco la boca, cosérsela. Por eso que existe, es un mito y una verdad. Así es. Muchos médicos, muchos colegas míos, les piden a los pacientes que sometan a dieta para operarlas. Yo hace 32 años no les hago eso. Les digo que se operen de hoy para mañana. Lógicamente tienen que estar en condiciones clínicas satisfactorias para poder operarlas. Y ahí vuelvo a repetir, el espejo es mágico. Claro. Usted come, se come tres panes, se pasa a comer uno. Claro, ¿no? Y al ver que la cirugía, los resultados que ha dado. Claro. Entonces, claro, como ya tiene la autoestima, no, dice, no, ya no me voy a comer usted tres. Usted se come un plato de arroz. Ya no come arroz. Y después ya se come dos, tres cucharas. Así es. Y ahí sí, usted va a perder peso y mantener. Entonces, el hecho de ni con la manga gástrica. Ni con el bypass. Ni con el bypass. Si usted no mejora su tipo de alimentación. O sea, si no cambia esa mentalidad, los resultados, no van a ser buenos. No, claro, van a ser buenos. Ajá, va a volver a retomar el peso perdido. Así es. Y esa es donde interviene la parte psicológica, pues, ¿no? Claro. La ayuda psicológica, porque el paciente tiene que cambiar su mentalidad, su forma de comer, ¿no? Entonces, eso a veces cuesta mucho, ¿no?, para los pacientes. Y eso es donde más se lucha y donde más se debe trabajar en el aspecto psíquico. La parte fundamental. Sí, es verdad. La parte fundamental. Y otra cosa muy importante. Sea hombre o sea mujer, cuídese usted. Por usted. No se cuide por el compañero ni por la compañera. Porque de la misma forma que tengo hombres que reclaman de las esposas, tengo esposas que reclaman de los hombres. Ah, por supuesto. ¿Y para qué te vas a operar si estás bien así? A veces ese peso es muy fuerte. O porque mi marido se va con otra, o porque mi mujer se va con otro. Así se opere o no se opere, ya la decisión está tomada. Está tomada, es correcto. Entonces, por eso que háganse la cirugía, pero al mismo tiempo, enamórense, la parte más importante, ustedes son un templo. Claro, el hombre o la mujer es un templo y tiene que cuidarse. La decisión debe ser tomada por uno mismo, no por agradar, o sea, por agradarse uno mismo, no agradar al resto. Exacto. Es totalmente cierto, doctor. Tercer mito que tengo. La piel puede volver a su lugar solo con ejercicio. Es bien difícil, ¿no? Al menos cuando han bajado 100 libras. En adelante, mire, esa piel no se vuelve a recoger. Hay que de ley hacer la cirugía. No existe la mínima posibilidad. Porque para que vuelva la piel a su normal, tiene que volverse a engordar. Claro. Porque toda la cantidad de fibrina, de colágeno, ya se ha perdido. Entonces, lo importante, sí, es que cuando ustedes se hagan la cirugía, trabajen un poco más, porque van a fortalecer tal vez la musculatura. Claro. Pero la piel no. Es... Sí, es verdad, ya se estiró y quedó estirada. Y ya se perdió la tonalidad. La tonicidad de la piel, es verdad. Cuarto mito, doctor. Después de la lipectomía, ¿mi piel no volverá a ser flácida? Mire, eso nosotros trabajamos mucho también. Ajá. Me perdonan que decimos... Repetimos que tenemos que trabajar. No podemos esperar milagros. Correcto. Hemos pasado muchísimos años engordándonos. Hemos hecho la cirugía. Ha sido una pérdida rápida de peso. Y
Por eso le decimos que por lo menos espere ese tiempo para operarse. Mismo así, tenemos que a veces hacer retoques. Yo tengo una historia media chistosa. Okay. Y al mismo tiempo muy seria. Compártanosla. Una paciente, yo no me percaté de la paciente, que tenía un lunar atrás, en la espalda. Y cuando le hicimos los senos, le dimos la vuelta total, le pusimos una prótesis y a veces el peso de la prótesis, usted se levanta, por ejemplo, con 325 centímetros cúbicos, queda más o menos casi una libra, ¿ok? Pero al final del día eso ya pesa como 2-3 libras. Claro. Y un día me dice, doctor, míreme aquí. Y le digo, ¿y ese lunar? Dice, lo tenía en la espalda. Entonces imagínense cómo viene todo. Eso, claro. Claro, y de la misma forma se va acomodando la piel. Entonces, por eso que a veces, en 6 meses, 8 meses, tenemos que volver a retirarle una nueva hila de piel. Claro que sí, doctor. Vamos a contestar una consulta que tenemos en redes sociales y que nos está diciendo lo siguiente. ¿Una persona que sufre del corazón puede realizarse la cirugía posbariátrica? Bueno, eso lo entregamos en las manos del cardiólogo. Claro. Tiene que, o sea, todo paciente que es sometido a una cirugía tiene que tener un informe prequirúrgico. Claro. Y del cardiólogo. De la, del cardiólogo, de la, tenemos pacientes que han tenido un AVC. Yo he operado, yo he operado pacientes con cirugías de válvula, con cirugías de puentes y con pacientes con stents. Que normalmente lo hacen los cardiólogos y me dicen, Osvaldo, 2 días antes va a retirarse el anticoagulante y lo inmediatamente operas, después de 8 horas ya entras con un nuevo anticoagulante. Ok, entonces, claro, hay un equipo multidisciplinario que estaría trabajando sí, precisamente por los antecedentes del paciente. Así es que mi querido amigo que nos hizo lo la que consulta, no podemos, puede, pero siempre y cuando haya una valoración cardiológica de la mano y obviamente conversando ambos especialistas, ¿no? Lo que no he tenido la oportunidad de operar todavía es pacientes con marcapaso. Y de eso vamos a hablar ya mismo. Vámonos a ir a un corte. Ya volvemos con más de Viva Mejor. No se pierda nuestro programa. Quédese con nosotros. Gracias, mis queridos amigos, por permanecer en nuestra sintonía. Estamos hablando en este programa de la cirugía postbariátrica, o sea, para corregir todo ese exceso de piel, todo ese exceso de tejido que quedó pues posterior a la pérdida de peso que estos pacientes sufren luego de haberse sometido a este tipo de cirugía metabólica. Doctor Vallejo, estábamos comentando acerca de los pacientes cardíacos y bueno, usted en su experiencia nos ha dicho que no hay ninguna contraindicación en operarlo siempre y cuando pues haya habido un estudio cardiológico previo y conversado pues obviamente ambos especialistas, usted con el cardiólogo que tiene a cargo a ese paciente con este problema cardiológico. En sus experiencias, ¿qué nos puede contar respecto a esto,
Hay mucha gente interesada en el tema. Bueno, nosotros lo hemos hecho con los pacientes que se han sometido a cirugías cardíacas. Con la única, tenemos que tener un poco de cuidado para no hacer las cirugías completas. O sea, lo podemos hacer una prótesis con levantamiento de senos. En un tiempo. En un tiempo. En otro tiempo, el abdomen. Uh-huh. En otro tiempo, los ojos. Okay. Otro tiempo. ¿Qué tiempo más o menos se toman hacer la blefaroplastia, como se llama, ¿no? Como 15 minutos, tal vez. No, ¿verdad? Oye, sí, vea, como rapidísimo. 15 minutos. El rostro. ¿Y el tiempo de recuperación de esa paciente? Al siguiente día está prácticamente apta bien para trabajar. Se pone unas gafas y gafas. Se va a trabajar. No quedan moretones, nada de esas cosas. Eso ya algo depende mucho del cuidado. No, es ya de nuestra información genética. Ah, ok. Hay pacientes que uno lo hace todo y se quedan blancos y se vienen y se ríen. Doctor, no me ha hecho nada porque no estoy morada. Claro. No he sentido nada. Nosotros no me quedo morada, claro. Tenemos experiencia con en el descolamiento, del, por ejemplo, del abdomen. Ok. Ok. De llegar la piel estirada abajo de la rodilla. Wow. Hemos llegado a sacar hasta 80 centímetros de piel sobrante. De piel sobrante. Es hartísimo. Es hartísimo. Es hartísimo. En una cirugía. ¿Cómo se estira nuestra piel, no? En una cirugía más o menos de entre piel y grasa, se llega a sacar hasta 8 o 10 kilos, como 22 libras. Qué y en cosa. Torno de 2 a 3 litros de grasa. De grasa. Pero todo eso, hay una cosa importante que quería llamarle la atención a los televidentes, ¿ok? Que no se olviden nunca que el colega que les operó, uh-huh, les sometan por lo menos una vez por mes o a cada 45 días a exámenes de rutina. Ok. Yo he tenido pacientes. Para ver cómo se va estabilizando. Yo he tenido pacientes que me han llegado con 6, 7 de hemoglobina para operarse. Uy, wow. No, pues ahí no se los puede operar, ¿verdad? No se puede operar. Claro. Pero dice, es que doctor, ahora que usted me dice, yo me siento cansada, me siento cansado. Y eso es lo que a veces, no, ya me estoy flaqueando y todo. Y la nutricionista. Claro. Y el profesor de educación física, el personal trainer. Y principalmente el colega tiene que haber hecho un seguimiento. Haber ¿no? hecho un seguimiento. Uh-huh. Porque yo en estos pacientes, por ejemplo, no los hago transfusión. ¿Ok? Tal vez una dica para hasta los colegas. Aprendí hace poco que en el transoperatorio inmediato yo les paso dos sueros con hierro. Ah, perfecto. Sí. Al siguiente día les vuelvo a pasar hierro con en todo intravenoso. La recuperación es muchísimo, muchísimo satisfactorio. Ok. Pero una cosa que nosotros no tenemos acá. Existen unos sobres de rehidratación oral. Ajá, ajá. Okay. Sales orales. Sales orales. No sé si tienen eso acá. Sí, ahí sí se los encuentra. ¿Sí? Sí. Bueno, eso yo los paso, por lo menos 2 litros de suero. Ok. Los 3 primeros días y después los paso por lo menos 1 litro por día, uh-huh, fuera de sus líquidos normales. Normal. Si ve que queremos que la cirugía plástica tenga un efecto. Tenga un efecto y por eso, claro, eso yo les digo a mis colegas en Brasil y les enseño eso. Gracias a Dios tengo un concepto muy bueno en la ciudad como referencia. Entonces cuando vienen pacientes y quieren operarse esas cirugías combinadas, todo el mundo, a veces mis propios colegas, dicen entonces váyase Con el doctor Vallejo. Con Vallejo. Sí, que es el único que hace esas cirugías. ¿Usted todo esto lo hace allí en Campinas, cerca de Sao Paulo? Lo hago esto en San Paulo y en Campinas, en las dos
ciudades. Y cuando viene acá a Ecuador, también opera aquí en Ecuador. Cuando vengo aquí, opero. Viene a visitar a su familia. Vengo a la familia y termino operando a algunos amigos, sí, okay. Algunos pacientes que me buscan y se quedan acá con unos colegas, uh-huh. Ahora con mi hija que también es cirujana plástica. Qué bueno, qué bueno. Y que ha hecho unos cursos de dermatología estética, uh-huh. Y antienvejecimiento. Ah, entonces, maravilloso. Hay que visitarla, ya la vamos, sí, ya vamos a contactar. Estamos de. Está, entonces se quedan las manos de ella, sí. Ajá, ajá. Entonces eso lo hacemos. Y también llamamos así a los amigos para enseñarles esas técnicas. Claro. Y podemos discutir y conversar, porque eso es lo bueno. Había un profesor cuando vivía acá, el doctor Sarracín, claro, que era pediatra. Por supuesto. Y él nos decía en una de las aulas, y eso me llevo como buen ejemplo, uh-huh. que nosotros tenemos que pasar las experiencias buenas y malas a los que nos siguen. Así es correcto. Porque mañana puede ser un familiar nuestro que está necesitando de tal cuidado. Así es. Entonces, yo soy un libro abierto, dejo todo abierto. Y es que eso es bueno, así es. Como usted dice, compartir las experiencias buenas, claro, y malas, no hay que ser egoístas. Nunca. Tenemos una llamada, mi querido doctor, al aire. Vamos a contestarla. Hola, muy buenos días. Adelante. ¿Aló? Con su pregunta. ¿Cómo está usted? Aló, muy buenos días. ¿Cómo me le va? ¿De dónde nos llama? Estoy llamando de Riobamba. ¡Ay, qué linda! La Sultana de los Andes, la ciudad de mi papá. Yo me siento media robiambeña también, ¿ah? ¿Eh? Yo soy Tengo vecino. La pregunta para el doctor. Ajá, diga, sí, adelante. Él ejecuta todas sus operaciones en el Brasil y son de mucho suceso. Lo que quisiera saber, que aquí en el Ecuador, cuando él opera, encuentra que los aparatos son los precisos para este tipo tan delicado de operación. O sea, usted tiene esa inquietud, si la tecnología que tenemos aquí es igual que la que él tiene en Brasil. A eso es a lo que usted se refiere, ¿verdad? Eso está muy bueno saber. Claro. Entonces, eso me satisface mucho y podré estar en contacto con el doctor Vallejo. Por supuesto. Muchísimas que sí, mi querida gracias, amiga. Ya le vamos a decir y vamos a contestarle su pregunta y, por supuesto, y en el próximo bloque vamos a darles la información donde ustedes lo pueden encontrar al doctor cuando él venga acá al Ecuador. Mi querido doctor, la tecnología aquí en esta ciudad, que es donde usted viene a operar, en Guayaquil, ¿es parecida, es igual o mejor que en Brasil? ¿Cómo la ve usted? El soporte, porque de todas maneras, la pregunta que la televidente hace es valedera, ¿no? Yo pienso que yo no conozco mucho de mis colegas y todo. Yo he traído mi propio material. O sea, usted viene con su equipo. Con mi equipo. Okay. Y dejo aquí ese material para utilizarlo con... Yeah. Los pacientes y todo. Pero cuento con un excelente apoyo de una clínica, okay, un buen anestesista, un buen, uh-huh, ayudante. Esto es importante. Sí. El problema es que, por ejemplo, nos demoramos un poco más porque esto es un equipo. Así es. Yo no soy bueno si no tengo un buen asistente. Así es, correcto. Si no tengo un buen anestesista, si no tengo un equipo, no se hace el gol. Usted tiene un buen delantero, pero, ajá, no tiene un buen arquero. Ah, por supuesto. Sí, entonces, esto es un equipo. Pero como en Brasil ya venimos a trabajar a muchos años con el equipo, tal vez la cirugía se haga en un tiempo reducido. Claro. Sí. O sea, pero, en eso es la diferencia, que aquí quizás se toma un poquito más de tiempo porque usted no está habituado o su equipo no es el con el que usted habitualmente trabaja. Habitualmente aquí sí, pero okay, no de todos los días, pero como en Brasil. Los resultados, me imagino, los serán iguales. Los resultados le son iguales. Le toma un poquito más de tiempo hacerlo aquí por, sí, hasta compaginar bien con anestesiólogo y ayudante, como usted lo dice, que son de excelente calidad reputación, profesional. Claro. Un poquito más de tiempo, como usted bien dijo, porque están nuevos, ¿no? Hasta acostumbrarnos cómo trabaja el uno, cómo trabaja el otro. Pero los resultados son iguales. Iguales, y usted iguales, viene trayendo iguales su material también, sí, de apoyo. Sí, porque, por ejemplo, uh-huh, por decir una cosa súper sencilla. Ajá. Nosotros no tenemos el tamaño de la aguja, okay, para suturar. Como son camadas profundas de piel, ajá, tejido, tejido y entonces todo, con una aguja pequeña demoramos más. Es difícil, más, claro. Entonces, yo traigo, por ejemplo, unas agujas de plástica,
que son mayores, entonces agarra todo. Entonces, eso rápido, nos ayuda. Claro, claro. Pero fuera de eso, los resultados, son gracias al buen Dios, son los mismos. Sí, quizás sí. Un poquito más de tiempo, mi querida amiga, que se demora aquí en el país a hacer la misma cirugía que de pronto al doctor en Brasil le toma menos tiempo, aquí una hora, dos horas más quizás, pero los resultados van a ser exactamente iguales. Así es que no se preocupe, cada vez que el doctor venga lo podrá contactar, ya mismo vamos a dar los detalles a dónde encontrarlo. Así es que no pierda este programa, no se despegue porque ahorita nos vamos a ir un corte y vamos a venir ya en el cuarto bloque donde vamos a hablar exactamente dónde encontramos al doctor Vallejo cada vez que él viene a Ecuador a realizar este tipo de cirugías. Así es que espérennos, que ya volvemos con más información acerca de la cirugía postbariátrica. Estamos de vuelta y aquí en mis manos tengo, miren amigos televidentes, estos son los resultados de esta paciente que era muy gorda, casi que obesa y que el doctor Vallejo nos va a explicar. Cuéntenos, doctor, un poquito acerca sobre este caso que usted realizó la cirugía postbariátrica. Es una paciente que perdió más o menos 40 kilos. Eso le iba a decir, eso sí. Perdió más de 50 libras. Claro, de esta paciente, mire, lo hemos sacado por lo menos arriba del ombligo casi 10 centímetros. Ajá. Y lo que les había dicho, pusimos prótesis. Ajá, pusieron prótesis. Ahí, prótesis, le hicimos la mastopexia. Levantamiento de mamas, ajá. Sí. Ok. Mire, cómo la pierna era flácida. Sí, sí. Porque sí, con esta técnica de los 360 grados, ajá, ¿no? Lo hacemos del efecto de la media nylon. Todo. Hemos manejado todo. Y mire de dónde hemos subido los pechos, el tamaño de las aureolas, pero volvemos al detalle, no hemos hecho los brazos. Ok, eso queda para después. Eso nos queda en un segundo tiempo. Esa es la vuelta, los 360 grados que hablamos, ¿no? Mire aquí. Mire atrás, mire hacia atrás. Y wow, lo importante es que las cicatrices... Es imperceptible. Tienen que estar bien posicionadas, claro, en la línea del bikini. Correcto. Los glúteos estaban aquí abajo. Y los levantó totalmente. Y los levantamos totalmente. Ajá. Tiene cinturita también. Claro. Ok, esa es una vista de medio lado. Una vista lateral. Lateral, ajá. Lo que les decía, mire, continuamos con las cicatrices y aquí, en esta paciente, debemos haberle, ajá, sacado por lo menos entre 30 a 40 centímetros de altura. Es bastante, doctor. Pero qué resultados más espectaculares, ¿ah? Claro. Increíbles. Mire, wow. Esto es, esas mamas no se reconocen, parece otra paciente. Es otra paciente. Y lo que les decía hace un momento, las cicatrices, las formas conificadas de los senos, ajá, las cicatrices. Todo guarda una armonía. Bien, ¿no?, posicionadas. Claro. Las alturas y, ajá, las marcas casi imperceptibles. Así es. Resultados espectaculares. O sea, es un antes y un después. Un y antes, esa paciente se tiene que haber sentido, pues, y después, divinamente. Mire, aquí esta paciente se hizo, uh-huh, una cirugía abierta, uh-huh, pero le hemos tratado hasta la propia cicatriz. De la laparotomía que en la época, wow, lo hicieron. Ni se nota esa cirugía. Ni se nota, ¿sí? Entonces, esas cosas, mire, lo que no podemos hacer, ¿eh?, ajá, es
retirar totalmente porque esa piel está rajada. Ajá. Y volviendo a la pregunta que nos hizo la persona que llamó. La persona que llamó. Si la piel vuelve, o sea, esto ya no vuelve. Pero como se ha estirado, se queda bien menos perceptible. Claro, hay menos cantidad de estrías. Menos cantidad de estrías. Doctor, increíbles esos resultados. Me quedo maravillada. Y en esa paciente usted hizo en un solo tiempo todo, menos brazos y piernas. Exactamente. ¿Qué tiempo le tomó esta cirugía? Como 3 horas y media. Es poquísimo. Y si usted vio el detalle tan importante, ajá, que toda la flacidez de la pierna se subió como si fuera efecto media nylon. Sí. Ajá. Y el pubis, que era totalmente flácido, que parecía un capó de Volkswagen, se queda totalmente recto. Así es. Un ombligo súper natural. Esa paciente perdió más de 50 libras, ¿verdad? Poco más, como 70 libras. ¿Qué edad tenía aproximadamente? Como unos 44 años. Oh, ya, o sea, era una mujer madura. Madura, sí. Sí, sí. Hemos operado a gente así de 60, 70 años. O sea, no me digas. No hay edad para plástica. No hay edad, es verdad, tienes toda la razón. Hay algunos mitos y verdades en relación a otras cirugías. Pero cuando usted siente que está enfermo, después de los 30, de los 40, de los 50, y no se puede quedar con esa flacidez. Correcto. Principalmente aquí en Guayaquil, principalmente en Brasil, que tenemos un tiempo de calor, de humedad. Así es. Todo eso produce exceso de transpiración, exceso de hongos, mal olor. Correcto. Entonces, llega a ser una cirugía que llamamos no solamente reparadora, y sí también una cirugía de limpieza. Por supuesto que sí, es verdad. Porque todo eso que es tejido que está sobrando, comienza a llenar en esos espacios pues, que eran virtuales, se hacen reales, entonces comienzan efectivamente a proliferar. En pacientes con enfermedades del colágeno. Ajá. ¿Sí? Ya. Esclerosis múltiple. Ajá. Les hemos operado. Ah, wow. Sí, les hemos operado. Y existe un trabajo de que, a pesar de tener una enfermedad del colágeno, ajá, usted puede ponerse prótesis. Ah, sí, no me digas. Sí. No hay ninguna contraindicación. No hay ninguna contraindicación. Y en el caso células de lupus eritematoso, también. Todo normal. Ningún problema. Ningún problema. Mírate, qué buen dato. ¿Cuál generalmente está buena? Hemos hablado de cirugías de mujeres. ¿Y qué pasa con el sexo masculino? ¿También se hacen este tipo de cirugías? Sí, yo tengo muchos hombres que les hago la misma técnica, ajá, les hago la misma técnica, 360 grados, y también les hago la flacidez de la espalda. En ellos no se les hace las mamas, porque se aspira un poco más, pero la cicatriz nace de la altura del mamilo igual, y se va para atrás también. Sí, por eso le decía que hay esposas que dicen, ya perdiste peso, ya quédate así. Pero viene y le sacamos. Claro, sí. Tenemos bastante hombres que se operan. En términos de cirugía postbariátrica, ahí sí tenemos una proporción de 70 a 30. 70 mujeres, 30 hombres. Hombres, sí. Es bastante. Pero es importante el número. Es igual. Bastante, sí. Porque yo les voy a decir con sinceridad, yo tengo casi más de 34,000 cirugías hechas, pero de los cuales yo no debo tener ni 5% de hombres. Ah, no me diga. O sea, nosotros como cirujanos hablamos y a veces decimos, no, la proporción de hombres y mujeres es en torno de 20%. No, de cada, yo le digo a usted, yo no tengo ni 2% de hombres. Pero en la cirugía postbariátrica, sí. Sí. Ajá. Porque el cuello de los hombres se les cae muchísimo. Claro. Y uno le hace la cirugía bien posicionada, las cicatrices, y no aparece. Tal vez un día podamos tener un poco más, porque este es un tema muy extenso.
Claro que sí. Es muy extenso. Entonces, tenemos un día podemos hablar, doctor. Por ejemplo. Claro que sí, otro tipo de cirugía, ya no la puedo usted variar. No puede pensar que la nariz, cuando se flaquea, la punta se le cae totalmente. Y claro, y ocupa un como que se nota más en la cara de esa persona la nariz. Claro. Es verdad. Y el tamaño de las orejas, como ha perdido volumen, él desaparece y se hace una tela colgante. Wow. Entonces, todo eso se va reconstruyendo. Parece increíble, ¿no? Esas cosas tan que nosotros no nos imaginamos, ¿no? Que tiene que ver la nariz y las orejas, pues si eso no se engorda, ¿no? Entre comillas. Pero en cambio, claro, pierden espacio en esa cara el que estuvo pie, con más volumen, ya como que están desencajando, ¿no? El pie disminuye, claro. La altura del pie disminuye. Todo disminuye. O sea, hay que comprar zapatos nuevos y ropa nueva y ponerse cara nueva. Cara mi querido doctor, quiero invitarlo para que nos diga dónde lo encontramos cada vez que usted viene acá a Guayaquil y cuál es su número de contacto. Hay mucha gente aquí interesada, tenemos muchas llamadas que nos están pidiendo cómo localizamos al doctor. Usted tiene en su teléfono brasilero, tiene su WhatsApp, que sí. Quiero que por favor lo compartamos ahorita. Si son tan amables, producción, nos pongan el teléfono del doctor para que las personas que han llamado sepan que por WhatsApp o lo pueden contactar al doctor Vallejo. Ahí tenemos al más 5519, que es el código de Brasil, y el celular del doctor, el 99-771-4181. Si lo quieren hacer a través del correo electrónico, vallejoperez@gmail.com. Y aquí usted opera. Cuando viene aquí en Guayaquil, me decía, en la clínica Lasallén, que queda en la Kennedy Norte, ¿verdad? Sí. Y también donde el paciente se sienta a gusto. Se sienta a gusto. Claro. Tenemos nuestro material, como le decíamos, y nos lo conmovemos. Ahora, existe una cosa que me gustaría poder esclarecer un poco. Ajá. Mucha gente va a decir, y el doctor no tiene un sitio, no tiene Instagram, no tiene Face, porque en Brasil nosotros somos prohibidos de tener. Ah, no me diga. Sí, nosotros no podemos hacer ningún tipo de propaganda. Ah, no sabía. Por ejemplo, lo que tal vez en mi explanación yo les transmito, por ejemplo, lo que hago, ese, por ejemplo, sería un secreto mío para recuperar más rápido un paciente. Claro. De la transfusión. Mire usted, de suero con hierro. Eso aquí con hierro. Es lo contrario. Aquí lo que más hacen es publicar las personas. Entonces, nosotros no podemos hacer allá. Bueno, eso, hay que respetar, claro. Eso, esos por ejemplo, tener un sitio y todo, nos puede costar la suspensión del título. Wow. Sí, hasta la suspensión definitiva. Wow. Doctor, se nos acabó el tiempo y con esto quiero despedir y obviamente a las personas que nos están viendo. El doctor Vallejo va a seguir viniendo, pero aquí tiene a su hija que ya nos estaba comentando que ellos ya están formando aquí una clínica para las próximas veces que él venga. Así es que esa primicia se las vamos a dar después. Pero mientras tanto, ya les hemos compartido el teléfono del doctor con su WhatsApp. Quiero despedir este programa agradeciéndole, doctor, una Yo vez más por a ustedes su por presencia la oportunidad. Aquí. Soy la doctora Gilda Moncayo, que junto al doctor Vallejo somos los médicos que el día de hoy hemos ido a sus casas. Esto es Viva Mejor. Los esperamos mañana, mis queridos amigos.